solicitar licencia eran los candidatos federales. ¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos jueves 21 de junio y estamos en una emisión más de su programa Análisis y Debate Elecciones 2018. Y en este día tocaremos el tema del debate político que se dio anoche en las instalaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. También tocaremos el tema de la denuncia que le fue interpuesta en la PGR a Laura Fernández por delitos electorales y amenazas. Igual tocaremos un tema de la denuncia que le puso el PRD a Pauli, a Romualda Chul en Tulum por utilizar recursos del ayuntamiento en beneficio de su hermano. Al igual, las preguntas que evadieron los presidenciables. Y por último, un tema que nos ha afectado a las campañas electorales, los crímenes de los candidatos. Y para ello, me acompaña este día Soraya Huitro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Soraya. ¿Qué te pareció el debate de anoche? Pues mira, yo la verdad me esperaba más. No sé. Me pareció interesante algunas propuestas, esperaba más de algunos y sin embargo la sorpresa fue Eloy Peniche, que se concretó a decir los temas. Fue el único candidato que no ofendió, no agredió. Y sin embargo, lo que ya me esperaba, Niurka Saliba, ¿qué te puedo decir? Lo que me pareció de muy mal gusto, grosero, sin educación, írsele a parar al curul a Mara Lezama, eso es no tener educación, por favor. Una cosa es agredir y todo lo que quieras que le dijo, pero ya írsele a parar en su espacio personal, eso se me hizo una agresión directa, personal y de muy poca educación. Fíjate que me recordó los debates presidenciales y el ataque que tenían José Antonio Meade y Ricardo Anaya contra López Obrador. Ayer sí. Los que estaban atacando a Mara, es el independiente Isaac Hanix, y Niurka Saliba. En tanto, Eloy, pues fue su primera aparición pública. Recordemos que todavía ayer le aprobó el YECRO la candidatura y fue su primera aparición en ese debate. Y se limitó exactamente a decir sus propuestas de campaña. ¿Por qué? Sí. Pues no le podían decir nada porque no sabía nada. Está totalmente desencanchado. Está empezando con su campaña. Entonces, hizo bien solamente en hablar de sus propuestas. No había más argumentos que pudiera utilizar, puesto que su primer día de campaña. Así es. Entonces se limitó, hizo bien, ¿no? Y con referente a Mara, hizo bien también en desmarcarse de estas personas que estaban atacándolo y limitarse a dar sus propuestas de campaña. Así es. ¿Por qué? Y dejando entrever lo que está proponiendo Niurka Saliba, en este caso hablaron del helicóptero artillado que quiere hacer que $1,000,000 y cuando México le ha comprado a Estados Unidos varios helicópteros con el valor superior a lo que está diciendo Niurka, ¿no? Sí, y pues a mí realmente tener un helicóptero artillado en una ciudad turística donde transitan no solo ciudadanos, sino personas que vienen tanto de la República Mexicana como a nivel internacional y que anda circulando, bueno, para empezar, no va a ser posible, pero si lo llegara a ser, ¿te imaginas una ciudad como Cancún, cuna del turismo, y que de repente ande un helicóptero artillado y si andan unos delincuentes ahí que se van a poner a disparar? Claro, ¿Y dónde quedan los niños, los adultos, los ciudadanos? O sea, ¿dónde? Es, ¿no?, una vacilada esa propuesta, ¿no? Está mal, realmente a mí se me hace. Si con eso quiso ganar votantes o decir, ah, sí, vamos a tener una ciudad súper segura, todo lo contrario. O sea, imagínate, vas caminando por la calle con el miedo de que vaya a pasar el helicóptero y si a dos cuadras, a media cuadra están los delincuentes. Igual se me hizo poco o mucho, no sé, arrogante Niurka, ¿no? Mucho, diría yo. Arrogante. En tanto, Hanix igual estuvo atacando. Sorprende Hanix porque ayer empezaron a rotular taxis a su favor. Sí. Y luego hay muchos taxistas apoyándolas y se está preguntando uno, ¿quién está detrás de los taxistas? ¿Quién está detrás, Hanix? Porque no es de la noche a la mañana el apoyo gratis. Recordemos que los taxistas no dan paso sin huarache. Así es. Entonces, alguien debe estar, ¿no? Supongo yo, por lógica, que alguien está detrás de él. Las redes sociales invadiendo los taxistas, volcándose al apoyo a Hanix. Y entonces, a mí en lo personal me sorprende eso.
¿Por qué no lo hicieron antes los taxistas? ¿Por qué ayer empezó todo el movimiento? Bueno, faltan 6 días de campaña y faltan 10 días exactamente para las votaciones el próximo 1 de junio. Sí, eso está raro. De hecho, a mí también me sorprendió ver todos los comentarios durante el debate. Muchos apoyando a Isaac, diría que yo la mayoría. Pero la mayoría que estaba apoyando a Hanex tenía su logotipo de campaña. Te habrás percatado que la mayoría tenía su logotipo de apoyo de independiente. O sea, eran gente de ellos. O sea, lógicamente, si eres simpatizante de él, pues tienes que apoyarlo. Claro. Y luego, digo, de una forma, ni siquiera ocultarlo, porque tenía su logotipo. Y los que estaban aplaudiéndole sus propuestas. Yo esperaba más propuestas de él, porque... O sea, había sido el más serio, el que más... Bueno, todos los días había sacado comunicados, tanto en video como escritos, como fotografías, donde decía sus propuestas concretas y soluciones. Yo pensé que ayer iba a utilizar un poco más su espacio para hablar de ello y no para atacar a otra candidata. Sí, que fue lo que hizo, ¿no? Fue lo que hizo y el que faltó, el que no dio la cara... Pablo Bustamante. Luis Pablo Bustamante, sí. Yo creo que fue criticado en su participación en el debate que hizo la Coparmex y ahora prefirió ocultarse. Sí. Y pues no se le ha visto mucho tampoco en las calles. Ha sido muy, muy, muy baja su participación ciudadana. Yo creo que ya asumieron que van a perder en las urnas. Pero no por eso tienen que... esconderse, al contrario, ¿no? Yo siento que sería más digno y se lo reconoceríamos más tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación, pues que se muriera en la raya, dando la cara, dando sus propuestas, visitando a los ciudadanos. No, es que sin duda, Pablo Bustamante tiene una losa encima. La administración de Roberto Estrada ha sido catastrófica. Así es, y los dos del mismo partido, y los dos jóvenes. Yo creo que los ciudadanos cancunenses tienen en la mente la administración de Remberto Estrada y seguramente no van a querer darle continuidad. Y aparte, digo, Remberto tenía 29 años cuando asumió la presidencia, este tiene 26 años y salió de la nada. Así es. Digo, Remberto había sido regidor, había sido diputado y este, Pablo, pues completamente no, nada. ¿No? Entonces yo creo que por eso prefirió no dar la cara el día de ayer en el debate, prefirió no asistir. Hubiera estado complicado que respondiera, ¿no?, a los temas que se tocaron. Sí, fueron 3 temas básicos: corrupción y transparencia, sociedad y gobierno y seguridad. Seguridad pues es el talón de Aquiles de Cancún, bueno, de Cancún, de México, total. Pero era importante saber lo que proponían. Pero aparte, fue muy parecido a lo que hablaron, por ejemplo, el tema de seguridad cuando estuvieron con la Coparmex, en que estuvieron anoche en el sistema Quintana Roo de Comunicación Social. Bueno, fue ir a leer sus propuestas, ¿no? Así es. Sí, fue lectura y pues aquí también sacar fotos, sacar documentos y evidenciar. El único que no sacó documentos fue el Eloy Peniche, porque los otros 3 tenían sus apuntes y tenían sus cartulinas para denostar a su contrincante. Así fue. Oye, fue un acierto del sistema quintanarroense tener a Mario Ontiveros, que era el intérprete de lenguas de señas mexicanas, que está en el lado izquierdo de su pantalla, en la parte inferior, para todos, para los sordomudos, ¿no? Que fueran explicándole, les iba dando con las señas, le explicaban a las personas sordomudas lo que estaban hablando. Un gran acierto, ¿no? Así es. Favorable. Bueno. Hoy, por cierto, Eloy Peniche, ya ves que ayer renunció al Consejo Coordinador Empresarial y ya están analizando en el seno, los empresarios están analizando quién lo va a cubrir. Está entre Irma Hernán y Miguel Ángel Lemus, pero todavía están analizando si va a ser un interinato o de plano van a renovar completamente el comité. Recordemos que Miguel Ángel Lemus es el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues ya veremos en los próximos días qué decide los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Puede que influya mucho en qué posición quede Eloy Peniche, ¿no? No, porque definitivamente yo creo que va a obtener una regiduría y se va a quedar allá. Va a ser un representante del empresariado, sí. Y es importante que tenga voz los empresarios en el cabildo. Sí, así es. Y va a ser una gran oportunidad para ellos, para que sean escuchados y sea Eloy Peniche el portavoz de ellos, ¿no? Sí, porque bueno...
Cancún es, como lo había mencionado, pues es un destino turístico, pero también es muy bueno que venga más inversión aquí al estado con empresas, tanto grandes inversiones como micro, pequeña y mediana empresas, ¿no? Sí, es importante que sigan apostando. Claro, cuidando siempre la ecología. Sobre todo, estado. Porque vemos en la actualidad la voracidad de los gobiernos como autorizar permisos para construcciones, como el caso que acaba de pasar en Puerto Cancún, la caída de una construcción de un edificio. Sí, muy lamentable. Lamentable, iba heridos y todo, y fue clausurado la obra, pero son edificaciones que no son supervisadas. Aparte hay que recordar que están sobre humedales. Exactamente, ahí fue una destrucción de manglares, fue sí. Lógicamente está donde están edificadas, supongo que hay partes blandas, ¿no? Por supuesto. Por cierto, Soraya, hoy es el último de los 4 debates programados para los municipios de Quintana Roo. Hoy le toca el turno a Cozumel. Por Cozumel van a participar Pedro Joaquín Dalbois, que él es de la Alianza PRI, es priista, PRI Verde Ecologista en Nueva Alianza. Perla Tung, que es la actual presidenta municipal, va por la reelección y ella va por la alianza PRD-PAN y Movimiento Ciudadano. Juanita Alonso Marrufo, ella es la candidata de Morena PT. Sí. Gloria Mesh es independiente y Salvador Rocha es el candidato de la alianza Partido Encuentro Social. Hoy, a las 8 de la noche, en el sistema quintanarroense de comunicación social, se verá el último de los 4 debates programados por el YECRO. Así es, vamos a ver qué tal está esta contienda. Vamos a ver. Esperemos que ellos sí se dediquen a dar sus propuestas y no a estarse atacando. Veremos, porque a Perla Tung no le ha ido nada bien en Cozumel. Ella no pidió licencia ni nada, sigue al frente del ayuntamiento y estos días le ha ido de feria. Sí, así es. Se le reveló la policía porque sí. No le dieron el Fortasec el día de antier, ¿no? Y ayer la dejaron plantada en la sesión de Cabildo. Así es, y todo ese... decisión que tomaron su gente fue por una concesión que quiere dar para el alumbrado público. Y no lo están apoyando porque se le está dando a empresarios no quintanarroenses, ¿no? Debe tener algún tufillo por allá que no quieren aprobar los regidores. Sí. Pues ya veremos. Por cierto, ayer estábamos platicando, Soraya, de la manta que le apareció y la corona que apareció en Puerto Morelos en una escuela amenazando al candidato de Morena, PT, a la presidencia municipal, el señor Juan Pablo Aguilera Negrón, y ayer por la tarde se apersonó en la PGR para interponer una denuncia. Sí, pues fue... después de todo lo que ha sucedido con los candidatos a nivel nacional y sobre todo aquí en el estado, como ayer lo mencionábamos, es importantísimo interponer la denuncia. Pero lo que sorprende es que los vecinos que cercanos a esta escuela, que fue David Afaro Siqueiros, mencionaron que fueron los mismos policías quienes la fueron a colocar. No me digas eso. Que sí, que pues obviamente los vecinos conocen a los policías y que estaban disfrazados de sicarios, de personas relacionadas con el crimen organizado, que incluso se vistieron con ropa así extraña, y que fueron ellos los que fueron a colocar la manta. Y ya los vecinos dijeron que sí atestiguaban sobre esto. Esa es la razón por la que el candidato Juan Pablo Aguilar Negrón denunció ante la Procuraduría General de la República a la alcaldesa, con licencia, Laura Fernández Piña. La está acusando por presuntos delitos electorales, amenazas, agresiones, intimidaciones y acosos con arma de fuego, además de desvío de recursos públicos. Una más para Laura Fernández. Una más para Laura Fernández. Y ya, y digo, amenazas de muerte ya no es cualquier cosa. O sea, como bien dices, fueron vecinos, señalan que fueron policías, y los policías trabajan para Laura Fernández. Así es. Y esto es muy grave para ella, y sin embargo ahí sigue, a pesar de todas las denuncias que ya tiene. Sí, recordemos que recientemente fue denunciada también por un empresario que le facilitó dinero para su campaña a cambio de que le diera obras y no ha cumplido. Ni con el pago del dinero ni con las obras. Ni con las obras. En fin, el señor Juan Pablo Aguilera Negrón ayer interpuso su demanda en la PGR en la tarde, pide al gobierno del estado, al gobernador, exactamente a Carlos Joaquín, que lo apoye, que ayude a los ciudadanos a elegir libremente para que no se sientan amenazados.
Además, la esposa de este Juan Pablo aseguró que también ella ha sido amenazada, ha sido perseguida por automóviles, han tratado de arrollarla, han sido fotografiados, videofilmadas y se les ha detonado armas de fuego muy cerca de ellos. Imagínate. Esto es muy grave. Es grave, ¿no? Es grave esta situación que se está viviendo en Puerto Morelos. Y aparte, el hecho que lo denuncie esta persona, pues ya da de pensar. Y hay motivos para que se le empiecen las investigaciones. Tiene que ser así. Sí, porque digo, si ya si hay pruebas ya te puso demanda el señor Juan Pablo Aguilera Negrón, es el candidato de la coalición Morena PT para la presidencia municipal de Puerto Morelos. Qué bueno que lo hizo, porque hay que empezar a sentar precedentes y que las autoridades respectivas se pongan a trabajar sobre ello. Sobre todo que no les tiemble la mano para cumplir su deber. Su deber, exactamente. Pues ya veremos qué pasa en los próximos días. Lo que es un hecho que están arreciando las campañas sucias, se dicen algunas, y la guerra sucia, y uno se pregunta, ¿habrá guerra limpia? No lo creo. No. Guerra es guerra. Y faltan exactamente, digo, estamos a día 21, el 27 culminan las campañas, estamos a 6 días de que terminen las campañas, y a 9 días de que se lleven a cabo las elecciones, y esto arrecia. Por otro lado, también ayer el PRD dio a conocer el desvío de recursos públicos en Tulum. Ya era... Ya se había denunciado en su momento, claro. Ya se había hablado de ello. Y ahora de nueva cuenta, ya en una conferencia de prensa del PRD, da a conocer que la presidenta municipal de Tulum, Romualda Tzul, está desviando recursos para apoyar a su hermano. Recordemos que su hermano está contendiendo por la presidencia municipal de Tulum, Marciano Tzul. Así es. Sí, pues no es cualquier cosa. Fueron un poco más de 40 millones de pesos, ¿no? Entre ellos hay que 16 millones de pesos para que metió como pasto sintético para una cancha, 4.5 millones para un andador. Y no sé si recuerdas que hace poco metió facturas por la compra de cintas, tanto masking tape como aislantes, con un valor exagerado. Cuando una cinta te cuesta 9 pesos, ella metió una factura de 1.603.150 y la segunda factura fue por 410.000 pesos. Imagínate. Por compra de masking tape. Es un insulto a la inteligencia de los seres humanos, ¿no? Que puedas comprar 416.000 en masking tape. Sí. Por 150 rollos. Por Dios, ¿qué serían más que tape especiales? ¿Plata o qué tendría? Yo creo que ni los de plata te cuestan esa cantidad. Sí, y aparte las denuncias que están haciendo el regidor que lo está haciendo, denuncia que las obras, como bien dices, la del pasto sintético, de que costó 16 millones de pesos, son obras que no han sido concluidas. No. El dinero ya no existe. Ya no existe ese dinero. Y la obra tampoco terminó. Entonces dice, ¿dónde están acabando esos recursos? Seguramente en campaña del hermano. Pero ya. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? El cinismo con el que anda paseándose con el hermano en la campaña. Cuando ella debería estar trabajando, haciendo sus funciones, se pasea, se fotografía abrazando al hermano en campaña. Eso es el colmo del descaro, ¿no? Que dices, todavía espérate, que todavía no terminas, ponte a trabajar, ponte a ver por el municipio que tanta falta le hace que lo ayuden. Hace poco estuve en Tulum y me di cuenta que no hay accesos a playas públicas. Todo está, pues, en manos de empresarios extranjeros y la gente de Tulum tiene que caminar kilómetros para poder tener acceso a entrar a su territorio, a su municipio. ¡Qué barbaridad! Entre muchas otras cosas que le hacen falta al municipio. Como sabemos. Pues ya veremos, porque digo, el PRD en este caso dice tener muchas pruebas de ello. Entonces ya esperemos que igual pongan su denuncia y que proceda, ¿no? Que proceda para que no se siga llevando este tipo de ilícitos, que luego, a final de cuentas, afecta a los ciudadanos, porque es un recurso que se debe destinar a obras. Exactamente. Y apoyos a los ciudadanos, y se está destinando a una campaña, no se vale. Hacen falta medicamentos, hospitales. Reactivar todo, y no nada más en Tulum, en todos los municipios. Siempre están diciendo que no hay dinero, pero pues estamos viendo dónde está acabando ese dinero, ¿no?
Sí, pues ya. Cuando hay prioridades. Exactamente. Pues ya veremos qué pasa con el transcurso de los días y ya lo daremos a conocer aquí en el programa, de aquí en la televisora de Cancún Channel. Pues pasando a otro tema, Soraya. Cuando a los candidatos les hacen las preguntas, no siempre son las respuestas adecuadas. Porque en lugar de responderte cuánto es 2 más 2, te dicen que los números arábigos son esto y esto y esto, y no te contestan a la pregunta. Eso fue lo que pasó en el Economista, su periódico que salió, sacó a relucir quiénes de los presidenciables evadieron las preguntas que se les hizo en el último debate realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Así es, en los tres bloques que se manejaron, en el análisis que sacó el Economista, fue el resultado de que Jaime Rodríguez, el Bronco, fue el único candidato que respondió todas las preguntas que llegaron a través de las redes sociales, y fue el único que, a la pregunta que le hacían, respuesta que daba concreta. Sí, de repente se desviaba un poco, pero sí contestó, o sea, sí resolvió las dudas de pues los cibernautas que mandaron sus preguntas, y el que menos respondió, el que evadió o el que se acabó su tiempo en otras cosas, fue Andrés Manuel López Obrador. Sí, él se dedicó a hablar de la corrupción siempre, ¿no? Era su respuesta predilecta. Sí. Vamos a acabar con la corrupción. Todas las preguntas que le hicieron llegar a él, su respuesta fue que lo iba a resolver acabando con la corrupción. En el segundo bloque relacionado con educación, ciencia y la tecnología, el que respondió las preguntas fue Ricardo Anaya, y el que menos lo respondió fue José Antonio Meade, quien evadió varias de las preguntas que se le hicieron en ese momento. Sí. En el tercer bloque se hicieron 15 preguntas, de las cuales pues también el que respondió todas las que le correspondían, porque hay que recordar que en cada bloque se hicieron preguntas específicas para el candidato, no fueron las mismas preguntas para los cuatro candidatos, sino fueron preguntas específicas a cada candidato. Y también fue Andrés Manuel López Obrador el que no respondió a las preguntas. Optaron por evadirlas, decir hablar sobre otros temas, ¿no? Sí. ¿Qué candidatos? Vamos a platicar un poco ahora de la inseguridad que sigue dañando a las campañas políticas. Hoy a las 8 de la mañana, en el estado de Michoacán, exactamente en el municipio de Ocampo, ubicado en la región oriente de Michoacán, otro candidato fue asesinado mientras se preparaba para salir a hacer campaña. Entraron tres sujetos y le dispararon a mansalva en su propio hogar. Con este suman 4 candidatos en Michoacán en una semana. Por la tarde de ayer también fue asesinado otro candidato joven, por cierto, que es Omar Gómez Lucatero. Sí, él era candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, en Michoacán, y fue asesinado en un acto de proselitismo. En frente de su familia. Son 4 candidatos ya asesinados, todos menores de 30 años. Así es, jóvenes. El primero fue el 14 de junio, que fue Alejandro Chávez, de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. El 18 de junio fue Miguel Amezcua, era candidato del PRI. El de ayer, Omar Gómez, independiente, y el de hoy en la mañana, Fernando Ángeles, sí es. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, lamentó la muerte del candidato y dijo que va a hacer todo lo que esté a su alcance para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? En cada tiro por viaje, ¿no? ¿Y los culpables? Bien, gracias. Es muy triste, recordemos que hace algunas semanas, unos 15 días más tardar, exactamente no me acuerdo la fecha ahora, pero fue asesinado también el candidato a exalcalde Fernando Purón Johnston en Piedras Negras, Coahuila, cuando iba saliendo de un debate, ¿te acordarás de...? Claro que sí, en Coahuila, iba a ser candidato para diputado federal y fue el 8 de junio justamente. El 8 de junio, 12, 13 días exactamente. Pues con las imágenes que se lograron captar con la videocámara que estaba a un costado de donde sucedió el asesinato, identificaron a los posibles culpables. Así es, hermanos, por cierto, y la Procuraduría está ofreciendo 10 millones de pesos para quien dé con el paradero de estos dos
sujetos acusados de la muerte de este candidato. Pues eso es algo histórico porque no se había pagado o no se ha ofrecido una recompensa por el paradero de estos sujetos. Sí, esta cantidad, bueno, este anuncio se hizo a través de las cuentas de Twitter de la Fiscalía y bueno, se empezó a correr a través de todos los medios de comunicación, redes sociales, donde sale el anuncio de quien dé datos para la captura de los hermanos. Erika Arámbula. Erika Arámbula, así es. Son de los apellidos de esos, de estos dos personajes y ellos es uh-huh. Erika Arámbula Viveros e Ignacio Arámbula Viveros. Así son es. Dos son hermanos, son militares los dos. Ex militares, sí. Perdón. Y uno de ellos con una larga cola. Sí, por supuesto. Es que no me puedo imaginar eso, fíjate que está acusado de secuestro por secuestro, está acusado de extorsión, de homicidio, de tortura e incluso de tráfico de enervantes. Él fue director de la policía en Tenosique, Tabasco. Es más conocido con los apodos, el Capi o Putrámbola. Pues sí. Ignacio, él es Ignacio, imagínate, o sea, es una persona con demasiada cola. Y al ser exmilitares, ¿te imaginas la preparación que tienen? Porque pues, todo lo que les enseña, ¿no? Sí. Y su hermano Eric es teniente de la caballería, que incluso representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010. Imagínate qué tipos, qué personajes involucrados, quién sabe con quién, para que hayan matado a este candidato. Y ellos tenían esos cargos, no me quiero imaginar. Sí. Que por cierto, la esposa de Purón anunció el Día del Padre, con motivo del Día del Padre, publicó en su cuenta de Twitter que estaba embarazada. Le mandó un mensaje a su esposo diciéndole que pues, gracias por todo lo que le había dado por ser el padre de su primer hijo. Y ahora con el segundo y que por favor nunca le soltara la mano ni a ella ni a sus hijos. Publicó que estaba embarazada del candidato a diputado. Ya, hoy extinto. Así que ya. Es. Increíble. Pues, gracias, Soraya. Por cierto, antes de que terminemos, quiero hacer mención que el Yecro adquirió 9 autos de super lujo para sus. Pues. Para los jefes, su personal. Para los jefes, ¿no? Así es, no los adquirieron, no fue compra, es renta, así es. ¿No que no tenía dinero el Yecro? Es lo que quiero saber, porque pues tan solo son autos Chevrolet Malibu 2008 que tienen un valor aproximado de 425,000 pesos cada uno y están pagando 10,000 pesos mensuales por la renta de cada auto. Son 9 autos que se les dio a los consejeros. Entonces son 90,000 pesos mensuales lo que está pagando el Yecro por la renta de estos autos. Mira, tan solo te voy a comentar. Tienen quemacocos panorámicos, rines deportivos de 18 pulgadas, asientos de piel, memoria de posición del asiento del piloto. Tiene sistema de calefacción, doble zona de aire acondicionado. Tiene tecnología OnStar de 4G y no. O sea, lujitos son en el Yecro. Súper lujo. ¿Y en eso mejorará su trabajo en el Yecro? No lo creo, no tiene nada que ver eso. Y los autos que les dan a los trabajadores tienen más de 10 años y son carros austeros. Pero 10 años de servicio, ¿no? 10 años de servicio. Imagínate. Así es, no los han cambiado en 10 años. Qué bárbaro, qué despilfarro en el Yecro. En fin, hoy por cierto, hoy inicia el verano, Hoy sí. 21 de junio inicia el verano. Hoy será el día más largo del año y la noche más corta. Y el domingo 23 es el solsticio. El solsticio. Así es. Gracias, Soraya. No, gracias a ti. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.